Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de la hermana Débora Vargas, de quien les habla Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del rezo de la oración Mariana del Ángelus dirigido por el Papa Francisco. Hoy, 19 de noviembre del 2023, 33 domingo del tiempo ordinario, día en que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal de vaticanews.ba Va, y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectados con nosotros y que hacen posible en que estas imágenes de la Plaza de San Pedro, donde ya los fieles y peregrinos están esperando en este ambiente de fiesta de alegría al Papa Francisco, saludamos a Cetel Monteve en Alicante, España, a Radio Paz de Miami en Estados Unidos, a Santa Teresita Radio, a Radio Misión Católica Sabana en Georgia, Estados Unidos. A Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Vida en Abundancia en Washington, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Radio Vicentina en Chile, Radio Regina Cheli en Santa María de Los Ángeles, Chile, Radio Televisión Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Magna en Chubut, Patagonia, Argentina, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá, en El Salvador, en República Dominicana, W televisión y un saludo especial a nuestros amigos del sembrador nueva evangelización radio y televisión en esta mañana el santo padre nos compartirá la reflexión del evangelio del día de hoy tomado de san mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 esta lectura del día de hoy hace referencia a los talentos recibidos y cómo el Señor nos invita a saber distribuirlos y compartirlos con los demás. Efectivamente, esta mañana, cuando vemos el emblema de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco ha celebrado la Santa Misa en la Basílica de San Pedro con ocasión precisamente de la séptima Jornada Mundial de los Pobres, eh, donde han participado alrededor de 5.000 pobres junto a miles de fieles que han llenado la Basílica de San Pedro. Eh, gente que son asistidos por las diferentes obras de caridad de la diócesis de Roma, pero también del dicasterio de la caridad y del dicasterio para la evangelización. Ha sido una celebración bastante emotiva en la cual el Papa Francisco ha recordado precisamente que todos estamos llamados a multiplicar los talentos que el Señor nos da para poder ponerlo al servicio de aquellas personas más necesitadas y más frágiles que están alrededor de nosotros. Y estamos esperando que el Santo Padre se asome por la ventana del Palacio Apostólico para poder dar inicio a esta celebración. Y ahí vemos que ya las cortinas del estudio del Papa Francisco se abren y el Papa saluda a todos los fieles y peregrinos que están en la Plaza de San Pedro. Cari Fratelli e Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio nos presenta la palabra de los talentos. Un señor se va de viaje y confía a sus siervos sus talentos, es decir, sus bienes. Un capital. El talento era una moneda. Los talentos... Los distribuye en base a las capacidades de cada uno. Al regreso les pide cuenta sobre lo que han hecho. Dos de ellos han redoblado lo que habían recibido y el Señor les alaba. Mientras que el tercero, por miedo, ha enterrado su talento y puede solo devolverlo. Razón por la que recibe un severo reproche. Mirando esta parábola podemos aprender dos modos diversos de acercarnos a Dios. El primer modo es aquel de quien entierra el talento recibido, el que no se fía ni del Señor ni de sí mismo, que no sabe ver la riqueza que el Señor le ha dado. De hecho, dice a su Señor, Sabía que eres exigente, que sigas donde no siembras y recoges donde no esparces. Frente a Él siente miedo, no ve el aprecio, no ve la confianza que el Señor de, deposita en Él. Sino ve solo el modo de actuar de un patrón que pretende más de lo que da, de un juez. Y esta es la imagen de Dios. No logra creer en su bondad. No logra creer en la bondad del Señor en relación a nosotros. Por esto se bloquea y, se, y no se deja involucrar en la misión recibida. Veamos entonces el segundo modo. En los otros dos protagonistas que corresponden la confianza de su Señor, confiando a su vez en Él, estos dos invierten todo lo que han recibido, incluso si no saben al principio si todo irá bien. Estudian, ven las posibilidades y potencialmente buscan lo mejor. Aceptan el riesgo de jugársela. Se fían, estudian y arriesgan así tienen eh, la valentía de actuar con libertad y de modo creativo, buscando nuevas riquezas. hermanos y hermanas, este es el dilema que tenemos delante de dios. miedo o confianza? o tú tienes miedo delante de dios o tienes confianza en el señor? nosotros, como los protagonistas de la parábola, todos nosotros, hemos recibido los talentos todos mucho más eh, preciosos que el dinero pero muchos de cómo lo invertimos depende de la confianza en el Señor que nos libera el corazón nos hace ser activos y creativos en el bien no olvidemos esto la confianza libera siempre el miedo paraliza recordemos esto la el miedo paraliza y la confianza libera. Y esto vale también en la educación de los hijos. Y pidamos, creo que Dios es Padre y me confía a los dones porque es, confía en mí y yo Confío en Él hasta el punto de jugármela sin desanimarme, incluso cuando los resultados no son seguros ni se dan por descontado. Se dice cada día en la oración, Señor, yo confío en ti. Dame la fuerza para ir adelante. Yo confío en ti. De las cosas que tú me das, hazme saber cómo llevarlas adelante. Y también como iglesia, cultivamos en nuestros ambientes un clima de confianza y de aprecio recíproco que nos ayuda a ir adelante juntos, que desbloquea a las personas y estimule la creatividad en todos del amor. Pensemos en esto y que la Virgen María nos ayude a vencer el miedo, jamás tener miedo de Dios y a confiar en el Señor. Angelus Dominus, y María. Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedita tu inmulieribus. El bendito fruto gentil, tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca ti inora mortis nostre. amen. E Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Domino tecu. Benedita tui mulieribus e benedito frutto venti tu Jesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca ti inora mortis nostre. amen. E perb un caro factum est. Et abitavi in nobis. Ave Maria, grazia plena, Domino tecu. Benedita tui mulieribus e benedito frutto venti tu Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni fici promissionibus Christi. Grazie a in questo mio Domine, a mente vuoi nostri si infonde, che angelo non Christi, figli Tua, incarnazione con gli per passione mei usate il a resurrezione e gloria per Tu camo, per Cristo un Domine Amen. Gloria a Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profideli vos de fontis requiem et donna eis Domine. Et lux perpetua luce deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculo. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Y ahora recibimos la bendición del Papa Francisco. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Sevilla fueron beatificados. Manuel González Cerna, sacerdote diocesano y 19 compañeros presbíteros laicos asesinados en 1936 en el clima de persecución religiosa de la Guerra Civil Española. Estos mártires dieron testimonio de Cristo hasta el final. Que su ejemplo conforte a los cristianos que en nuestro tiempo son discriminados por la fe. Un aplauso para los nuevos beatos. Renuevo mi cercanía a la población de Myanmar, que lamentablemente continúa sufriendo a causa de violencia. Rezo para que no se desanimen y confíen siempre en la ayuda del Señor. Hermanos y hermanas, continuemos rezando por la atormentada Ucrania. Veo las banderas aquí de Ucrania. Y recemos por, las, por la población de Palestina e Israel. La paz es posible. Se necesita buena voluntad. La paz es posible. No nos resignemos a la guerra. Y no olvidemos que la guerra siempre, siempre, siempre es una derrota. Solamente ganan los que fabrican armas. Hoy celebramos la séptima jornada mundial de los pobres, que este año tiene como tema No desvíes la mirada del pobre. Agradezco el trabajo que están haciendo en las diócesis y en las parroquias por las iniciativas de solidaridad en favor de las personas y las familias que tienen dificultad para ir adelante. En este día también recordamos a todas las víctimas de, de la calle. Rezamos por ellos, por sus familiares y nos comprometemos a prevenir los incidentes. También deseo mencionar a la Jornada Mundial de la Pesca que se celebrará después de mañana. Saludo con afecto a todos ustedes, peregrinos de Italia y de diferentes partes del mundo. Saludo a los fieles de Madrid, de Ibiza y también de Varsovia, a los miembros del Consejo. De Mundial de Profesores Católicos. Saludo al grupo de Aprilla y de San Fernando de Puglia y de Sant'Antimo. Saludo a la Asociación Fidas de Hortanova, a los participantes en las jornadas del Compartir del Movimiento Apostólico Chequi. Un saludo especial a la comunidad de Ecuador, de Roma, que celebra a la Virgen del Quinche y un saludo a los jóvenes de la Inmaculada. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo dominical y sobre todo con su incesante llamamiento por la paz, hermana Débora concluye las palabras y los saludos del Papa Francisco en el cual una vez más ha invitado a rezar por la paz en los diferentes territorios y zonas que están en conflicto. El Papa Francisco nos invitaba en sus palabras a tener una confianza a no dejarnos llevar por el miedo, ya que éste nos paraliza, tener una confianza libre y que nos preguntemos, ¿creo que Dios es Padre y me confía en los dones porque confía en mí? Y con esta invitación del Papa Francisco nos despedimos y les agradecemos por haber estado con nosotros en este domingo, Jornada Mundial de los Pobres, y los invitamos a estar en sintonía de Vatican News a través de sus redes sociales. Que todos ustedes tengan un buen domingo y también un buen inicio de semana. A nombre de la hermana Débora Vargas, Renato Martínez y Mireia Bonilla y todo el equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Buen domingo a todos. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.